¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Una gran proeza. Es bien sabido que con la temática de las piedras de mazmorras míticas, su dificultad sube cada vez más. Muchas veces nos resulta complicado atravesar por ellas. Y aún más si estás en solitario. Sí, como lo oíste, en solitario. El jugador Mioni, cazador de demonios venganza, logró completar Corte de las Estrellas más 19 solo. Anteriormente logró terminar Corte de las Heladoras más 17 y ahora batió su récord y lo logró en tan solo unas 6 horas. En la descripción está el video de sus proezas. El viaje continúa. El segundo libro para niños, ambientado en World of Warcraft, el cual contará con el nombre de World of Warcraft Traveler of the Spiral Path, será lanzado el 27 de febrero del 2018. Este libro continuará las aventuras del joven Aram, tras lo acontecido en la primera entrega, el cual contará con 20 ilustraciones, dibujadas desde el punto de vista de nuestro protagonista. Este tendrá 432 páginas y será de pasta fina. Para aquellos que quieran tenerlo en idioma original, pueden ya hacer su preorden en Amazon. Bonos de la Tier 21. Con el nuevo tier para cada clase, llegan cambios que afectan nuestra manera de juego y nos empoderan de formas inimaginables. Aquí te dejamos la lista completa de ellos. Mejoras de 2 y 4 piezas para todas nuestras clases. Ejemplo, el drenar alma del brujo infringe más daño que las ocular del cazador de demonios. Este aumenta 30% de daño, entre otras. El enlace está en la lista completa que te la dejamos abajo en la descripción. ¡Meta lograda! Hace 2 semanas se anunció el War Chest para StarCraft, que sería una pieza para la sustentabilidad a largo plazo de los esports de StarCraft 2. Hoy, alrededor de una semana después que hayan comenzado las ventas del War Chest, se alcanzó la meta, demostrando cómo los jugadores apoyan esta iniciativa. Muchas gracias a todos los que compraron el War Chest, pusieron su granito de arena para ayudar a su juego favorito. Con el anuncio de que Garrosh entrará a engrosar las filas del Nexo, finalmente se reveló que sería un guerrero con una variedad de habilidades que lo hacen hueso duro de roer, basado en una armadura según la cantidad de daño recibido, curación por golpe y reposicionamiento de objetivos para causar una disrupción en las filas de enemigas. Esta semana se nos mostró en su spotlight todas sus habilidades y se anunció que estará disponible en el PTR desde el 31 de julio. Preparados para la batalla, ¡qué grito infernal ha llegado! Con la pronta llegada de Garrosh, también habrá muchas sorpresas dentro del Nexo, como skins, nuevas monturas, y entre las cuales se destacan L800 de ETC, Templaria Limín y muchas otras. Además de nuevos sprays, retratos y la montura de una moto que traerá rodando a Garrosh y toda su pandilla de la Horda para luchar dentro del Nexo al puro estilo motociclista, a encender los motores y dejar en fuego al asfalto. Junkrat al reino de pruebas. Nuestro experto en demoliciones ha tenido unos momentos no tan memorables actualmente, por eso el equipo de desarrollo ha decidido darle una mejora a este loco por las bombas. Junkrat estará teniendo ciertas mejoras para un mejor combate y desempeño con la doble carga de su mina de conmoción, lo cual sorprenderá a sus enemigos. Esperamos con ansias los cambios de este loco y sus demoliciones. Ser profesional en Overwatch. Todos los jugadores de Overwatch League tendrán un salario mínimo de $50,000 al año más sus respectivos beneficios. Así fue anunciado hace poco en el sitio oficial de Overwatch League, donde se aclararon los detalles de cómo serían contratados los jugadores. Para ello tendrán que firmar un acuerdo con Blizzard. La firma para jugadores de Overwatch League empezará este 1 de agosto y finalizará el 30 de octubre. Es importante mencionar que esta ventana de selección será única por tratarse de la primera temporada y que todos los 30 millones de jugadores que cumplan la mayoría de edad pueden ser considerados para entrar a esta liga mientras demuestren sus habilidades, que sean las necesarias para medirse contra el resto de talentos mundiales. Durante la última semana, muchísimas cartas de Caballeros del Trono Helado, la nueva expansión de Hearthstone, fueron develadas a través de varios medios como streams, revistas digitales y otros sitios alrededor del mundo. La llamada del Rey Exánime está próxima. El pasado viernes fueron reveladas a través de un stream oficial alrededor de 10 cartas nuevas, entre ellas la esperada segunda Caballero de la Muerte, la de Jaina, y se anunció que la siguiente semana serán reveladas todas las demás clases. Muy atentos a los anuncios. La historia de Legión aún avanza a pasos rápidos y ahora en el PTR están ya disponibles ciertas misiones que hablaban más acerca de los titanes. Estas nuevas misiones tienen que ver con el antiguo rey de Forjas Magni y el paso de los titanes por Ace. Sus secretos pronto serán revelados y nos acerca más a lo que sucederá en el final de esta gran expansión. Este es el mejor comentario de la semana pasada. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, ¿qué les ha parecido hasta ahora Caballeros del Trono Helado? Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando con un Morlock a través de Facebook Live todos los lunes.